Bueno, una vez más aquí en la pesca, señores, vamos a estar pescando con muchos señuelos y se los enseño, varios de ellos. Voy a estar aquí con Osmani. Saludos, Osmani. Y tenemos algunos camaroncitos vivos ahí para si estamos muy malos con el señuelo. Vamos a empezar ahora a tirar señuelo y a ir probando la zona. Vámonos para allá, vamos. Bueno, Osmani rompió con el primer chipé, señores, mírenlo ahí. Está en medida, vamos a medirlo para ustedes y mide tanto como 13 pulgadas. Ahí está, para la casa. ¿En qué clase de chip he pegado aquí, señores? Enorme. Enorme el chip este. Enorme. Trabajarlo suave, que creo que está en bembaito. Ellos balan duro, señores. Venga. Miren esto. Una vaca. Miren qué clase de chipe ese, señor. Miren el anzuelito donde estaba. En la orillita. Miren esto. Miren qué clase de chipe. Mira esto. Es una vaca, man. Vamos a medirlo para ustedes. 17 pulgadas. Mírenlo ahí. Miren el 17. Miren qué clase de animal es, señores. ¿Qué clase de animalote cogió Osmani? Osmani, acércate, no lo vale por ahí. Va a caer. ¡Wow! ¡Qué lindo! Vamos a medirlo, Osmani. Tiene como lo mismo que ahorita, 17. Sí, por ahí. Voy a poner la vara mía ahí. Vamos a medirlo para ustedes. Y este tiene tanto como 17. Ese es hermano del otro. Este es el primo del otro. Para la casa, señores. Qué bueno, chipé. Bueno, vinimos con una idea de pescar otras especies. Vimos los chijet y le tiramos con unos camarones que trajimos. Y los resultados se van viendo. La marea está parada ahora y al estar parada la marea es muy propicio para coger este tipo de especies. Luego vamos a seguir con los señuelos, vamos a ver qué pasa. Vámonos para allá. Voy a tirar este camaroncito. Vamos a coger un róbalo. Acuérdense, free line. Hay una pila, Pipo. Uno arriba y otro ahí. Y chipé también, mira, ve. Ahí está, señores. No, tranquilo. Ahí está el róbalo, ahí está. Ah, está trabado en la piedra esa, compadre. Ya. Tira, míralos ahí, veo. Míralos ahí. Nada, si se van, no importa, si esto está cerrado de esta forma. Vamos a sacarlo. Hazlo poco a poco aquí. Cuidado. Qué lástima que la temporada está cerrada. Un robalito, señor. A mí me picaron también, yo creo. ¡Ay, me lo botó! Miren esto, señores. Primer robalito de la temporada. Vamos a soltarlo lejos para allá. Vamos a devolverlo. Ahí se va. Ahí está. ¡Ah!
Hey. Botó. Ahí está. Ahí está, señores. Una macarelita. Ahí está. A lo que vinimos con los señuelos, pero. Hoy sí no me vas a enganchar, ¿oíste? Mira. Vamos a ver cuánto mide, señores. Tiene que tener 12 y esta tiene tanto como 14. Acuérdense que es a la horqueta. 14. Ahí está. Mírenlo ahí. 14. Para la casa. ¡Hello! Está en medida. No, no importa, está en medida. Ahí está la que cogió Manny. Son 15. Tiene 15. Para la casa. Es al tenedor. Tiene 15. Ahí está, señores. Otra macarela. Acuérdense que estamos probando aquí el sitio. Algo bueno. Algo bueno, señores. Está cabeceando muy bien. Está cabeceando muy bien. Mírenla. Tremenda macarelota. Tremenda macarelota, señores. Buena. Mírala ahí. Robá la cogí. Está robá. Ajá, esta está buena. Te pedí como 20, 22 pulgadas. Ten cuidado que se fue la que te dejó la bola atrás. Miren esto, señores. Vamos a medirla para ustedes. Vamos a medirla para ustedes. Esta mide tanto como 19. 19, señores, mírenlo ahí. 19 y un poquito. A quitarle un poquito. 19. Bueno, seguimos probando este jig. Muy bueno, señores. Aquí lo tienen. Van varias macarelas con él. Tiene su historia para recogerlo. No se puede recoger a lo loco. En próximos videos les voy a enseñar cómo se recoge este jig. Es muy bueno. Muy bueno. Bueno, y hasta ahora esto es lo que tenemos. Miren eso. Tres macarelitas, tres chijé. Vamos a seguir. Osmani a la cabeza ahí. Nos vamos. Señores, otra. Buena. Buena. Otra más. Otra más con el jeansito, señores. Osmani, pásate del lado acá. Ahí está. Otra más. Oh, no sé. No me parece una maca. ¿Qué cosa es esto? Si es una maca, está grande. Grande, heavy. Sí, es una maca. Una maquita. No es heavy nada. Es pequeña. Pero está en medida, señores. Otra. Voy a sacar la prueba. ¡Otra, Manny! ¡Otra! ¡Otra! Miren qué colores más lindos tiene ese animal. El mismo que me metió el anzuelo. Ven acá, Vamos a medirla para ustedes. ¡Hello! Yes. Dale tranquila. ¡17! Ahí lo tiene. Mira. Lo queda 17. Bueno, un poquitico más para adelante, igual da 17. Menos 17 tiene esta macarela. Para la casa. Saluda a los suscriptores ahí. ¡Hello! Ahí está, señores. Ahí está. Y buenísima. La tuve que cañonear un poquitico.
ya vamos a trabajarla ya, porque estaba en la columna. Otra más, señores, otra macarela más. Está picando la macarela muy bien. Y de buen size. Ahí está. Otra. Mira qué buena está esa. Otra más, señores. Otra. Se me cayó. Otra que se cayó. Vamos a medirla, a ver. Vamos a medirla para ustedes. Y tiene tanto como... Cierra la boquita, mami. Ahí. 17 y medio. 17 y medio tiene esta. Oye, cómo se mueven estos bichos. 17 y medio, señor. Miren los dientes que tiene. Miren los dientecitos que tiene la niña esa. Ni se le ocurre meterle la mano en la boca. Una pequeña, pero pequeña en medida. Vamos a medirlas ahora para ustedes. ¡Otra! Vamos a medir la que cogió Manny ahora mismo. 13. No, 14. 14. 14 para la casa. Le tocó Manny ahora. ¡Uy, está buena! ¡Está buena! ¡Cuidado! ¡Está lavado! No quiero que me lleven el último chico. No te lo llevan, chico, en la orilla. Bueno, ahí está Manny con otra, señores. ¡Bueno! ¡Qué grandota! Baja, la que salta el jean y te lo mete. ¿Viste? ¿Viste lo que te dije? ¿Viste cómo lo saltó? Así mismo, ¿eh? Así mismo te lo encaja. A ver, esta yo creo que es 18. 19. Esa 18, 19. Vamos a medirla para ustedes, señores. Vamos a medir esta que cogió Manny ahora. 19. Está buena. No, eso tiene más. Eso tiene 14. Y esta tiene tanto como 15. Buenísima, para la casa. Bueno, y hasta aquí la pesca de hoy. Por ahora, no hasta aquí. Hay 8 macarelas, varias de 22 pulgadas y 3 chijet, varios de 17. Seguimos. Ahí está Osmani con otra, señora, y buena. Oye, yo, cuidado con yo. ¡Oh! 18. Bárbaro. Bájala, que se salta. Ahí. Vamos a medir la que cogió Osmani ahora mismo, señor. Y mide tanto como 17 y medio, casi 18. ¡Otra! Ahí está. Otra, señores, otra. Estoy por abajo de ti, ¿viste? Ten cuidado. Esta no es muy grande. Ahí viene. Otra, señores, otra. Otra más, señores, vamos a medirla. Ay, ¿cuánto mide esta? Esta mide tanto como 15 y medio. Para la casa. Otra. Vas a romper el carrete. Oye. Ave María, por Dios. Me tiró el señuelo para las patas. Este muchacho es un peligro. Otra macarela, señores. Dale, zafa ahí para medirla. Otra, oye, ¿cómo está Osmani? Está prendido. Bueno, aquí está la que cogió Osmani, 17 y medio. Y la otra que cogió Osmani, ha sacado 2 de pepeta. Está adelante el hombre, 14. Para la casa. Está buena esta, señores. Está buena esta. Está caminando para acá. Está buena, no, es una chiringa, porque estoy enredado contigo, por eso se sentía dura. Otra macarela, señor. Otra macarela más, vamos a medirla. Esta tiene 14. 14. Para la casa, otra más. Ahí está. Otra. Señores, otra. Mírala aquí, ya está aquí ya. Ahí está. Están saliendo más chiquitas ahora sí. Bueno, esta no era la última. Otra más ya. Otra, señores. Otra más, señores. Vamos a medirla para ustedes. Pero esta está en talla. Esta está en medida. Esta tiene 14. Para la casa, hello.
Bueno, y hasta aquí el video de hoy con Osmani y un servidor. Ahí tienen la captura. Esto fue lo que capturamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 macareras y 3 chiles. Miren esto. Nos vemos en la próxima aventura. Chao. Miren. Una cara de un hombre contento de coger macarela. Ahí lo tienen, miren. Ahí, mira qué clase de cubeta es de macarela ese hombre ahí. Ay, mi padre.